con la número 3, Iván Vaquero. Después vamos a charlar un poquito de esta circunstancia que sea. Con la 8 va a jugar Jeves. Poniendo sus cronómetros en cero. Lo más lindo, ya está en marcha. A jugar, se ha dicho. Pelota en la zona media. La estaba pidiendo por aquel sector. Cristian Ordóñez. La apertura para que cerca Prestiani. Prestiani en el área. La primera. ¡Gol! 15 segundos. ¡Gol! ¡Qué arranque tenemos! ¡Gol de Vélez! Que dirige Marcelo Bravo. Cuando se viene Vélez, cuando se viene Cabrera, al centro hacia el medio. La estaba rechazando Di Lolo. La pelota se fue por encima del travesaño. Una buena jugada de Cabrera. La pelota le rebota a Osorio. La Vega la llevaba el 8. Va para Prestiari. Perdió otra vez Iván Vaquero. Prestiari, zona de fuego. Pelota que pica. La pelota bárbara, Vega. Se la dio Prestiari. El centro parecía sencillo para Bray. Bray se confía. La recupera y se viene Vélez. A ver qué pasa con esto. Pocha por la banda derecha. Va para Osorio. Muy abierto y quedó mal parado para patear. La pelota no pudo cruzarla. Se le termina yendo afuera. Lo río muy bien, lo tiró contra la banda Matías Holguín. El centro que viene de Vaquero, Lobato. Señoras y señores. La pelota con la pierna izquierda. Bueno, eran 3-3 en el área. No podía Fede Aguirre. Va a correr por aquella bocha. Elian Sosa. Está Carrasco. David, mirá. No, hay un error importante por parte de Fernández que intenta sacar. Verón y corre Verón. Nace el segundo. Verón. Bray. El árbitro cobra penal. Después vamos a ver si es penal. ¿Vos sabés que ahí me genera alguna duda? A ver. Yo no sé. Señores, a ver qué pasa con esta. Cabrera y Bray. ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Elías Cabrera, abajo, suave, al medio. Bray voló para el otro lado, nada pudo hacer. Segundo grito en la mañana en la Villa Olímpica. Elite. Para que se venga Elian Sosa. Mete el centro, punto del penal. ¡Aguirre! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Federico Aguirre fue más alto que todos. Un centro bárbaro de la banda izquierda de Elian Sosa. Aguirre de pica al suelo, nada pudo hacer Borgonio, que se estiró y no llegó. Atención, Rivero, no le pudo dar Rivero el rebote. Le quedó otra vez a Rivero. ¡Aguirre! ¡Tommy Díaz! Sordo lo tuvo Tommy Díaz y Fede Aguirre remató. Vos sabés que no parecía tan compleja la pelota, pero se le metía en una banda derecha para que se venga ahora. Holguín, el centro de Holguín. Peinaba la pelota. Lembran todos los cambios de Boca, ¿eh? Elian Sosa también se metió muy bien en el partido. Las contras de Vélez. Se activan las alarmas. Se viene Vélez. Jonathan Perón. Fue por un lado la pelota, por el otro. Tremendo. Dice que el jugador tiene que pesar tanto porque la tablita te dice eso. Y a mí déjame dudarlo. Rivero tiene que tirar el centro. Rivero. Mete el centro Rivero. De taco al pecho de Borgonio. Una pelota bárbara, mirá, que le saca Carrasco.